vermez, dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. ¿Seguimos peleados? No quiero estar enojado contigo, pero no puedo evitarlo. También me duele mucho, capitán. Me duele aquí en el corazón. ¿Te duele aquí también? Aquí en mi casa. ¿Trajiste otra carta? ¿Para quién? Te estoy hablando. Responde cuando te hablan, Murat. ¿Qué estás haciendo aquí en mi casa? ¿Qué pasa? ¿Trajiste otra carta de Nefes para mi hermana? ¿Ah? ¿Qué es lo que quieres ver aquí? Mírame, Murat. Te estoy hablando. Responde. Oye, ¿por qué me das la espalda y te vas? Escapar como un cobarde es lo único que sabes hacer. ¿Qué? ¿Te ofendió lo que dije? ¿O te avergonzaste? Muy bien, entonces. Oye, no te vas a escapar. Te voy a golpear la cabeza. Te romperé el cráneo y te volaré el cerebro. Adelante, golpéame. Hazlo, rómpeme la cabeza. Hazlo, golpéame. No te acerques o te partiré el cráneo. Está bien, estoy esperando. Rómpeme el cráneo, hazlo. De nuevo, golpéame de nuevo. Hazlo. Si viene tu padre, ¿me va a matar? ¿Sufriría si lo hiciera? ¿Por qué? ¿Porque papá se convertiría en un asesino? Sí, solo sufrirías por él. Sería horroroso. Muy doloroso. Además, me mataría primero. ¡Nazar! ¡Papá! ¿Qué diablos estás haciendo con mi hija? ¡Te estoy hablando, maldito! ¡Papá! ¡Deja de llamarme papá! ¡Cállate! Señor Semil, no se me acerque, no quiero lastimarlo. Yo lo respeto. ¡Maldito descarado! Señor Semil, yo no quiero lastimarlo. ¡Papá, deja que se vaya, por favor! ¡No vuelvas a llamarme padre! Escúcheme bien, no vuelva a lastimarla. ¡Me terminarás tratando de tanto disgusto! ¡O acabaré contigo primero! ¡Él solo trajo una carta de Nefes! ¡Al demonio Nefes y su carta! ¡Es suficiente! ¡Camina! ¡Muévete! ¡Durkan! ¡Durkan! ¡Déjale llorar! ¿Qué sucedió? ¡Haz algo con tu hija! ¡Tuve suficiente! ¡Me tiene harto! ¡Por favor, dime qué pasó ahora! ¡Mira! Parece que ya olvidaste quién es esa muchacha, ¿ah? ¿Quién es ella? Merjan.
Ella es tu hermana. Solo mira dónde está sentada. La dejaron medio muerta. Ahora es como una planta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Olvidaste que un Kaleli lo hizo? ¡Respóndeme! No la lastimes, Emil. ¿Pero qué hizo esta vez? ¡Tú no dejas de provocarlo! Haz algo con tu hija. No pudiste proteger a Merjan. ¡Protege a esta! Si uno de los Kaleli viene aquí y se atreve a pisar mi tierra, toma el arma y vuélale la cabeza. O esa gente acabará conmigo. ¿Me escuchaste? Ahora vete. No quiero volver a verte. Ella dijo que iba al hospital. ¿Todavía le crees? ¡Ja! ¡Todavía le crees! ¡No volverás a salir de la casa! ¿Y tú a dónde vas? ¡A donde no las vea! ¿Qué hiciste, Nazar? Queda arrestado por el asesinato de Nesib Yilmaz. ¿Cuñada? Aquí estoy trabajando. Estoy planchando las camisas de Mustafa. Yo plancho todas sus camisas. Porque la que no plancho es la que él decide ponerse. Oye, Sille. Lo hace a propósito. Como si yo no supiera. Desde un rincón me espía con cuidado. Y se fija en cuál camisa no está planchada. Ve que es la de cuello de paloma. Y me dice: así, ¿planchaste mi camisa de cuello de paloma? Le digo: ponte otra camisa, Mustafa. No, él insiste en ponérsela. Y después dice: oh, así. Oh. ¿Qué, Mustafa? ¿Qué? Creo que pensar en eso te hace daño. No estoy haciendo nada malo. Solo estoy recordando a mi marido. No quiero olvidarlo. Escúchame, debes tener fe. Se va a descubrir la verdad. Mi hermano Mustafa va a volver. Te preguntará por su camisa blanca. Y le vas a decir: no la planchees, hazlo tú si la quieres tanto. Y todo será como antes. Así será, ¿verdad? Por supuesto, no lo dudes. ¿Dónde está Murat? ¿Tahir tampoco está aquí? Murat estaba algo intranquilo, salió a dar una vuelta. Estoy seguro de que mi hermano Tahir volverá pronto. ¿Quieres que haga algo por ti? Sí. Dime qué necesitas. ¿Qué estás haciendo tú aquí, hijo? Me escapé de su hija, suegro. Buena broma. ¿Te han tratado bien aquí? No me quejo. Ten paciencia. Y sobre todo, mucha fe. Nunca pierdas la fe en lo divino. No lo olvides. Mantén tu corazón lleno de fe y esperanza. Papá Osman, prométame que va a cuidar a mi esposa y a mi familia. Sí. El hombre que mantiene su corazón en oración puede cambiar su destino. ¿Puedo hacer algo por ti, hijo? No, suegra. Hace muchos años me dio lo que yo más quería. Muchas gracias. Papá Osman, ¿tuvo alguna noticia de Tahir? ¿Volvió a casa? No. Quiero decir, todavía no sé nada, hijo. Como te dije, no debes preocuparte. Primero confía en la divinidad y luego en mí, que te ayudaré. Ahora debes mantener viva la esperanza, solo eso. La oración fortalece el alma. Y si tu alma es fuerte, ganarás. ¿Sí? Entiendo, sí. Reza, reza. Nada te pasará. Gracias, papá Osman.
de novedad. Me las vas a pagar. Te arruinaré ni bien salga de aquí. Acabaré con tu miserable vida, ¿verdad? ¿Shaylan? Vedat está aquí. En un asesino. ¿Yo qué hice? No hice nada malo. ¡Ya cierra la boca! ¡Sanille! ¡Asille! ¡Sanille! Mi querido señor, escúchame. Le arrebataste a su amado hijo, a nuestro venerado profeta. No le hagas lo mismo a esta pobre y humilde madre. No puedo vivir sin él. Trae a mis hijos de regreso. ¡Ahora escucharás a una madre furiosa! ¡Sanille! Eres bueno y compasivo. Te pido que veas mi gran dolor. ¡Mamá! ¡Déjame sola! Sé lo que debo hacer. ¡Sanille! ¡Asille! ¿Qué pasa, señora Turcán? ¡Lárgate de aquí! ¡Quiero hablar con tu madre! Señora Turcán, dígame qué está pasando. No tiene derecho a gritar en mi casa. ¿Qué sucede? Llama a la bruja de Sanille. Señora, ¿qué está diciendo? Le recomiendo que cuide sus palabras cuando se dirige a mí. Si no se controla, entonces lo haré yo. No me fastidies. Ahora dile a tu suegra que mantenga a sus hijos alejados. Ya le arruinaron la vida a una de mis hijas. Si tocan a la otra, te juro que los mataré. ¿Por qué estás gritando? ¿Qué sucede, Turcán? ¡Habla, mujer! Ay, mamá, no pasa nada. Entra, voy enseguida. ¡El daño ya está hecho! ¡Haz algo con tu hijo, Murat! ¿De qué estás hablando? Escúcheme. No me importa la edad que tenga. No me haga saltar sobre usted. ¡Ah, ven y muéstrame ya cómo lo haces! ¡Cálmate, mujer! ¡Cálmate! ¡No hagas nada a esa mujer! ¡Cálmate! Nazar, llévate a tu madre y no vuelvan. Escúchame, Sanille. Haz algo con tus hijos o Semil se volverá loco y acabará con ellos y te quedarás sola en esta tierra. ¡Recuerda mis palabras! Te olvidaste quién soy yo. Yo no le tengo miedo a una pulga mugrienta. ¡Mamá, no! ¡Mamá, por favor! ¡Suéltame! ¡Llévate a mamá a casa, rápido! Vamos, suegra, entremos. No se meta con esta gente. No vale la pena. ¡Sí! El que ríe último ríe mejor. ¿Qué me dijo esa mujer? Dijo que su marido acabaría con mis hijos. ¿Cuál es su problema? Ignórela. Imagínese, los cerdos podrían volar si tuvieran alas. Quédese tranquila, suegra. Iré afuera a echar a esa atrevida. ¡Déjame en no paz! No es una niña. ¡Compórtese! Señora Turcán, escúcheme bien. Por esta vez seré muy pacífica. Pero solo por esta vez. Si se pregunta si le tengo miedo, está en un grave error. Si se pregunta si hay personas violentas aquí, las hay. Cada uno más loco que el otro. Yo especialmente. Ah. ¿Nazar? ¡Saca tu madre de aquí! Ahora escúchame tú, Asille. Tú también tienes una hija. Te quiero ver cuando tu hija termine como Mimerjan por haber amado a un muchacho malo como Tahir. No hable de mi Balim. No se lo permito, señora. ¡Tu hija va a pagar! ¡Te voy a matar! ¡Qué mamá! ¡Por favor! ¡Eres malo! ¡Vicente! ¡Ella es una inocente! ¿Cómo te atreves a maldecirla? ¡Vicente! ¡Mala! Nefes, empújalo. ¡Empújalo al mar! ¡Empújalo al mar! ¡Nefes, obedece! ¡Empújalo!
¿Quién habla? Señora Saninje, soy yo, Vedat. Lamento su pérdida. De verdad lo siento mucho. ¿Qué estás diciendo? Tahir ha dejado este mundo. Lamento que ya no tenga a su hijo. Salgamos de aquí. Puedes entender eso, ¿verdad? Mientras estés a salvo, déjame mi Nefes. Con eso me basta. Puedes ser un héroe, Tahir Kaleli. Pero no puedes ser un esposo. Pobre señora, realmente me rompe el corazón, Nefes. La mujer ya es una anciana. Gritó tan fuerte que todavía puedo escuchar su voz en mi mente. Pero te lo había advertido. Te dije que me iba a vengar de su familia. Prometiste, Tahir. Tú cumples tus promesas. Termina ya de llorar. Deja ir a los muertos. Me llevaré a nuestros hijos y ya regreso. Fue invadido por gusanos. San Jacob lloró desconsolado. San Yusuf fue empujado a un pozo. Santa Zequerilla fue cortada por una sierra junto con el árbol. Nuestro amado profeta supo cómo superar dificultades. A pesar de que pasó por muchos sufrimientos, él siempre supo cómo salir adelante por su inmensa fe. El sufrimiento del hombre crece cuando engrandecemos un problema sin entender que eso es solo una pequeña piedra en el camino. Pero si consideramos cada uno de nuestros retos como una oportunidad para probar nuestra enorme grandeza, encontraremos una salida. Así dijo nuestro amado profeta. Cuando sentimos que se terminó el camino, cuando cada puerta está cerrada, una luz aparecerá y los guiará, mostrándoles el camino de regreso a casa. Nuestro Señor siempre nos acompaña cuando se lo pedimos con fe. Oraremos en nuestra lengua sagrada, señores. Elam neshrach leke sadrek. Bevadana anke vizrek. Ellezi en gala sadrek. Verafarna leke zikrak. Feinne ba'al usri yus.
Señor, muéstrame el camino. Dame la fuerza para continuar. Estoy en tus manos. Te aburriste, ¿verdad, hijo? Perdóname, tenía cosas que hacer. Dime dónde está el tigre del mar. ¿Quién? Mi amigo Tajir. Ah, hablas del tigre del mar. Bueno, el tigre del mar volvió al mar, hijo. ¿A dónde pertenece? Escúchame, ahora debes cuidar a Shaylan. Jueguen juntos aquí un momento. Debo solucionar algo, ya regreso. ¿Quién llama? Habla Vedat. Maldito, ¿cómo te atreves a llamarme? Escúchame primero, luego podrás colgar o decir lo que quieras. Ese chico, Murad, me calumnió y tú sabes por qué. Él quiere perjudicarme, ¿no te das cuenta? Los Kaleli se llevaron a mi exesposa y a mi hijo. También destruyeron a Merjan y ahora a Nazar. ¿Por qué nos disgustamos entre nosotros? ¿Acaso estás apoyándolos? Tuve que esconderme para limpiar mi nombre. Debes creerme. Debes estar pensando que tengo razón, ya que aún no cuelgas el teléfono, Semil. ¿Qué quieres? En realidad lo que quiero es bastante simple. No te dejes llevar por la desesperación. Siempre hay esperanza. No cedas. Siempre hay un camino de vuelta. ¿Dónde está? Está adentro con los niños. Tajir, ¿por qué tardaste tanto en aparecer? Lo siento, Nefes, estaba un poco ocupado aquí abajo. Ay, mujer, te aseguro que no fue nada fácil. Vedad tiene un arma. Ah, eso es verdad. Entonces salta y llévate a los niños contigo. Creo que es buena idea nadar hasta la orilla. Rusia no está tan lejos. Te burlas de mí incluso cuando corremos peligro. ¡Qué feo, Tajir! Y tú no dejas de regañarme incluso en estas circunstancias, Nefes. Una manzana podrida pudre la cesta. En realidad no es una mala idea. ¿A qué te refieres? ¿Eso de nadar a Rusia? Espera aquí un momento. Ahora te voy a entregar a Vedat. ¡Cuidado, Nefes! Mira, tengo buenas y también malas noticias. La buena noticia es que Tajir se zambulló en el agua. Supongo que le gusta bucear. La mala noticia es que nunca podrá volver a la superficie. Lamento tu pérdida.
¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Ya veo. Debe ser difícil. Me refiero a perder a tu mejor y más querido amigo. Te comprendo. Por eso es que puedo perdonarte. Y no perdono a la gente fácilmente. Porque perdonar a alguien le da a esa persona el derecho de cometer el mismo error una y otra vez sin arrepentirse. Reglas de Sayar. Y la gente debe aprender. ¿Eh? No cometemos los mismos errores una y otra vez como si fuéramos tontos. Solo te perdono. Porque puedo entenderte. Además que no creo que vivas lo suficiente como para que vuelvas a cometer el mismo error. Ten calma. Mírame. Te prometo que tendrás una muerte digna y sin dolor si te portas como un buen niño. Vivirás hasta que venga un amigo que estoy esperando. Promesa de Sayar. Fue tan tonto, Tahir. Se lo advertí muchas veces. Una y otra vez sin parar. Bueno, si uno pone sus ojos en la mujer de otro hombre, sin duda va a perder algo muy valioso. Tahir está luchando por respirar bajo el agua. Al pobre le quedan unos pocos segundos de vida. Es un pobre tipo. Hoy es un día maravilloso. ¿No te estás divirtiendo también? Disfruta lo que te queda de vida. ¡Cálmate, campeón! ¡Cálmate! Ella dijo mi hijo. Ella mencionó el nombre de Tahir. Espero que no sea nada malo. Así que, ¿crees que algo le pasó a Tahir? No, por supuesto que no, ni siquiera lo digamos. Así que, ¿por qué no mejor llamas a mi hermano, por favor? Mamá, resiste, ya casi llegamos, ten paciencia. Nazar, ¿cómo se encuentra? Ella sigue estable, ahora acelera. ¿Aún no te responde? No, no responde. Turkan, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué te dije, mujer? Yo solo salí a caminar. Tengo que hacer algunas compras. Si no hago las compras, tampoco puedo cocinar. Envié a Nazar al hospital. Le dije que pidiera unos días libres en el trabajo. Le dije que se tomara un descanso. El médico jefe podría hacer un informe. Bien. No me importa cómo obtenga el permiso. Ella no volverá a salir de la casa hasta que regrese Vedat. ¿Vedat volverá? ¿No lo echaste de la casa porque dejó abandonada a Nazar en el altar? ¿Por qué le permites que regrese ahora? Hay cosas que tú no sabes, mujer. Bueno, no necesitas saberlo de todos modos. Haz lo que te digo. Uno cosecha lo que siembra en la vida. Tahir está muerto, mujer. Alguien terminó con él. ¿Y quién te dio esa noticia? ¿Cómo sabes algo así? Eso a ti no te importa. No tengo por qué responderte. Ya tuve suficiente de ti, mujer. No me vuelvas loco haciéndome repetir una y otra vez. Ya estoy harto de esto. Negocios, trabajo, dinero. Tengo suficiente como para lidiar contigo también. No te quedes sin hacer nada y vete a casa. Y haz algo con tus hijas o te haré pagar a ti, ¿escuchaste? Los resultados del electro salieron bien. Son buenas noticias. Ella debe tener mucho cuidado teniendo en cuenta su edad. Y que este es su segundo ataque al corazón. Usted ha sido muy amable con nosotros. Denme todas las indicaciones. Yo me encargaré de ella, doctor. Ella despertará pronto. Necesitaremos otro electro. Y estarán en casa esta noche. Espero que se recupere pronto. Gracias, doctor. Así que estuve llamando a Tahir, pero no contesta. Parece que le pasó algo y mamá se enteró. Fatih, no llames a la fatalidad. ¿Quién podría hacerle daño?
¡Maldito de verdad! Debe estar procurando salvar su propia vida ahora. Después de lo que hizo, no le queda otra opción. Oye, Nazar, ¿no le avisamos a Murat? ¿No crees que deberíamos llamarlo? Dile que venga al hospital, ni siquiera sabe lo que está pasando con su madre. ¿Te quedarás todo el día aquí? ¿Hace cuánto que me observas? Te seguí cuando vi que caminabas desesperado. ¿Por qué? Porque al igual que tú no sé a dónde ir ni qué hacer. Sé cómo se siente correr como un pollo sin cabeza. Te veías igual que yo, por eso decidí seguirte. ¿Debo irme? Claro que no, no te he dicho eso. ¿Nazar? Ven al hospital, rápido. ¿Qué pasó? ¿Estás herida? Se trata de tu madre. Ella está bien, no te preocupes, pero tienes que venir. ¿Qué le pasó a mi madre? Solo ven, aquí te cuento todo. ¿Qué pasó? Mi madre está en el hospital. ¿Sabes qué pasa, mi amor? Hemos pasado por tantas cosas. Estamos agotados. Nos cansamos. Nos aburrimos. Yo te propongo que vayamos a pasar unas largas vacaciones muy lejos. Todos juntos. Nosotros cuatro. Tú, yo, mi amor y nuestros hijos. ¿Qué me dices? ¿Qué estás haciendo aquí, Nefes? ¿Crees que Tahir vendrá a rescatarte como un héroe? ¿Acaso crees que el tipo es inmortal? ¿Eres estúpida o qué? ¡Ya basta, Nefes! ¡La farsa ha terminado! ¡Qué lástima! Te juro, siento lástima. Pertenecía a una gran familia y se hizo pedazos. Tahir está muerto. Mustafa está en la cárcel. Todavía puedo escuchar a Sanille jadeando y gritando. Es triste. Así es la vida. Tuvo mala suerte. Ven. Deja de fingir que yo fui el responsable de esta desgracia. Todo esto pasó por tu culpa. ¿Por qué me miras como si yo tuviera la culpa, Nefes? Coqueteaste con Tahir delante de mis propios ojos. Está bien. Acepto que me enojé un poco. Y por eso tuvimos una pequeña discusión. Entonces te atreviste a escapar de mí. Yo te habría perdonado. No tenías que acercarte a esa gente. Mustafa, él solo era un tipo cualquiera con quien hacía negocios. Ahora es mi enemigo. Y Tahir solo era el hermano de ese tipo. Ahora es mi enemigo. Y tú eres la culpable. Cargarás con eso en tu conciencia, Nefes. Abre los ojos, niña. Llevarás ese pecado contigo a donde quiera que vayas, donde quiera que huyas. Cargarás con ese tormento. Así como yo voy a cargar contigo. Porque tú me perteneces. Dime qué quieres. Que hablemos. Te diré lo que ahora va a pasar, Nefes. Todo va a estar bien para nosotros. Vamos a formar una hermosa familia. Empezaremos todo de nuevo. Nos alejaremos de aquí.
¿Te puedo decir algo? Tienes razón. Yo siempre tengo razón, mi amor. Pero me alegra que al fin lo hayas entendido. Pero tengo algunas condiciones. ¿Condiciones? Qué raro. Quiero saber de qué se trata. ¿Está bien? Tahir está muerto. Pero al menos debería salvar a Mustafa. ¿No te parece? Llevo problemas donde quiera que vaya. Cuando salgo del lugar al que pertenezco. Me pregunto, ¿qué está tramando esa cabecita tuya? Mira, de verdad espero que no me hagas enojar, Nefes. Porque ya perdiste ese derecho hace mucho tiempo. No estoy tramando nada. Solo estoy cansada. De siempre huir. De ser baleada. Esta guerra me hartó. Me rindo. Rendirse es ser baleada. Pero qué palabras tan feas. Es una broma, ¿no? Es una buena broma. Porque eso es lo correcto. Mira, Tahir perdió la vida porque no se rindió cuando debía hacerlo. Pero tú eres una mujer inteligente. No debes olvidar que tienes dos hermosos niños que cuidar. ¿Quién podría acusarte de algo, Nefes? Pero debo decirte que me sorprendiste un poco. Pensé que ibas a llorar al saber que nunca más verías a Tahir. Yo también me sorprendo. Pero ahora supongo que no lo amaba. Amaba la forma en que me protegía, no a Tahir. Era la esperanza de huir de ti. Pero ahora lo pienso. Y es imposible. Y tal como dijiste, en lo único que debo pensar es en mis hijos. Admiro a las mujeres profundamente. Esa capacidad de adaptarse a las situaciones sin ningún remordimiento. Pueden parecer sin corazón, pero son bastante inteligentes, ¿no crees? ¿Lo vas a liberar? Mustafa está preso por idiota. Al menos debería pagar mi deuda con la gente que me recibió en su casa. Mira, nada de esto hubiera pasado si me mostraras algo de la... Si tú me mostraras algo de esa maldita fidelidad que tanto le profesas a esas personas que apenas conoces. La lealtad y la fidelidad no se pueden exigir. Incluso extrañaba esas palabras mordaces que siempre me decías. Está bien. Lo haré por ti. Resuélvelo ahora. Emergencia policial, ¿en qué lo ayudo? Hola. Quisiera denunciar un crimen. ¿Cuál es su situación? Mustafa Kaleli fue acusado injustamente, señor. Rustem fue quien cometió el asesinato. Él trabaja para Vedat Sayar.
Y ese sujeto fue quien escondió el cadáver en el auto de Mustafa Kaleli y también usó el arma perdida de este señor. La camisa cubierta con la sangre de Nesip Yilmaz está en la casa de Vedat Sayar. Está en una caja en el sótano. El arma es el arma desaparecida de Mustafa Kaleli. Rustem llevaba guantes cuando la disparó. Ay, ha pasado tanto tiempo, ¿por qué sigue durmiendo? No hay nada de qué preocuparse, sus signos son normales, solo está inconsciente. ¡Mamá! 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 ¡Oh, madre mía! ¡Mamá! Ella está bien, solo duerme. ¿Qué le pasó, cuñada? Solo fue un desmayo. Ella gritó, mi hijo Tahir, y luego se desmayó. ¿Qué tiene eso que ver con mi hermano Tahir? No lo sabemos todavía, se lo preguntaremos cuando despierte. No piensen en lo peor. No hay que desesperarse. Espero que se recupere. Gracias. Digamos que salió del peligro, ahora está bien.